Y el año pasado hubo casi 1,000 feminicidios en México. Y siguiendo con este tema, a 4 meses de encontrar a Devani Escobar sin vida en una cisterna en el motel Nueva Castilla, su familia y amigos acudieron al lugar para clamar justicia. La reunión ocurre luego que la Fiscalía de Nuevo León no muestra avances en la investigación. Su padre dijo a la prensa que es hora de buscar a los responsables. Yo siempre lo dije, se le tiene que abrir una carpeta de investigación a toda esa gente que obstruyó, que entorpeció, o que no sabemos qué están encubriendo, y eso es lo que vamos a buscar. Una joven de Coahuila acudió con la vestimenta que portaba Devani cuando desapareció. Ella dijo que es sobreviviente también de un hecho similar a lo ocurrido a la joven universitaria.